De acuerdo a la última actualización que hizo en julio de 2019 el Banco Central, el valor de la canasta básica en esa fecha era de 14.159 córdobas, costo que de mantenerse en el actual contexto no es cubierto por el salario mínimo promedio vigente, que se redujo a 7.000 córdobas en diciembre del año pasado, según economistas. Aunque el gobierno reconoce que la cesta básica está inalcanzable para los consumidores con salario básico promedio y que son la gran mayoría, a través de uno de sus asesores afirmó que este tema no estará en su agenda este año. Tenemos una canasta básica inflada. Entonces, la canasta básica requiere una revisión concienzuda en beneficio de los consumidores. Yo no creo que este tema sea tampoco el año de revisar la canasta básica. Creo que el Ministerio de Industria y Fomento y Comercio debe darle seguimiento, ¿no?, al precio de la canasta básica, es su obligación. La obligación de ellos, por mandato de ley, es darle seguimiento al comportamiento de la canasta básica en el comercio. Y la canasta básica se va a seguir inflando, porque entre más cara se compren los productos que abastecen los diferentes mercados, más va a ir subiendo la canasta básica. Aunque el tema en 2021 no será prioridad para el gobierno, el asesor económico señaló que la revisión es necesaria, porque hasta ahora el cálculo del costo de la canasta y de los productos que la integran no se ha hecho de la manera adecuada. Y vamos distorsionando la canasta básica, tanto por la cantidad de gente con la que calculamos cuando se hizo esa canasta básica, como por los consumos teóricos de cada uno. Hemos corregido cosas por razones fiscales. Yo recuerdo una gran discusión cuando los sindicatos lograron meter en la canasta base los filetes de exportación. Y entonces, pero ¿qué trabajador con el salario promedio de este país puede comprar un filete de exportación? Bueno, el problema dice no es que lo compre, es que debe tener el derecho. Se aceptó alguien ahí en el pasado y metieron los filetes de exportación. Entonces cada vez la canasta básica va subiendo más de precio. Antes que comenzar el año 2021, los frijoles, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo de los granos básicos, los frijoles estaban en 16, 17 córdobas. Hoy en día lo encontrás la libra de frijol entre 20, 21, máximo hasta 22, 23 córdobas la libra de frijol, dependiendo también de la calidad, porque ellos saben muy bien que la canasta básica ha ido aumentando de una manera vertiginosa, afectando el bolsillo de los consumidores. Según las propuestas de aumento de salario mínimo que se han ventilado hasta ahora para este año, se tiene poca esperanza que de aprobarse un aumento salarial se logre cubrir la totalidad del costo de la canasta básica. Gualquiria Chavarría, Voz TV.